Gustavo Petro estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional de Colombia. El anuncio de Israel sobre detener las exportaciones de seguridad a Colombia impactará negativamente a las fuerzas militares del país suramericano, que dependen en algunos aspectos importantes de lo que llega desde el país oriental. Ante la decisión, algunos aseguran que Gustavo Petro estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional. Cabe recordar que Israel es uno de los principales aliados de Colombia en materia de cooperación y lucha contra el terrorismo. También se ha destacado por ser un gran proveedor de armamento y del mantenimiento de los 12 aviones Capiel que posee la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la defensa de la soberanía nacional. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia, anunció Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. Esta determinación anunciada el domingo por Hayat se dio en el marco de las declaraciones pronunciadas por Gustavo Petro en los 9 días de guerra que libra el Estado de Israel contra el grupo terrorista Hamas. Seguridad nacional en riesgo. Según expertos en la materia, sin la ayuda para la seguridad de Colombia, el país se quedaría sin capacidad energética ya que los israelíes son los únicos que tienen experiencia para mantener los CAPIR. Pero las comunicaciones de las fuerzas militares también están en riesgo, pues su tecnología se basa en la plataforma Tadiran y también está presente en el sistema antiaéreos. Asimismo, está en riesgo la producción de armas y las municiones que en gran parte se importan desde Israel. Pese a este enorme riesgo, el mandatario de los colombianos avanza en su ola de críticas y pronunciamientos calificados como antisemitas, pareciéndole no importa la alerta generada por expertos en defensa nacional. Algunos indican que Petro está buscando lograr su cometido de reducir hasta el máximo a las fuerzas militares de Colombia. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta, dijo Gustavo Petro recientemente en un trino tras el pronunciamiento de Israel. A esta reacción, que poco o nada ayuda al restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia e Israel, el canciller y ministro de Relaciones Exteriores de los colombianos, Álvaro Leiva, le echó leña al fuego, sugiriendo que el embajador israelí debía excusarse con Petro e irse de la embajada para su país. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva.